Shalom y bienvenidos a todo el querido Rastafari y todos quienes nos acompañan. Habla Raza Alonso Teferri, reportando para la Sociedad León de la Tribu de Judá. Estamos aquí con nuestra compañera New Being Me, Emmanuel Teferri. Say something in Spanish. Uh-oh. Come here, come towards the light. Say something in Spanish. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Okay, something in Spanish. Something said. Oh, don't put me on the spot like that. Okay, bueno, okay. Para no ponerla aquí en nada. Bueno, como decíamos, estamos aquí en Albuquerque, New Mexico, Nuevo México, en los Estados Unidos, y nomás queríamos tomar una breve imagen de la pared y el mural que está detrás o que está frente a la pared. Y nos aproximamos al final del mural y solamente queríamos decir que esta pieza aquí en esquina nos recuerda a un dibujo que hicimos, aunque el de nosotros era más como arte de graffiti, más como stencil art, que viene básicamente las líneas, es decir, blanco y negro, pero el concepto era uno y el mismo. Era un guerrero azteca con la cabecera de la águila. Y pues eso originó con el hecho que nuestra atendencia en la secundaria, creo que se dice, en la secundaria fue en una escuela que se llamaba William Moreno Junior High School, secundaria William Moreno, y al revisar uno de los papeles de nuestro hermano vimos un diseño que nos llamó la atención, el cual nosotros pues entonces duplicamos a nuestro estilo y esperemos que en el futuro traigamos al frente el dibujo. Para hacer la semejanza o para tener una idea de dónde descendió la idea y cómo se relaciona al azteca con la cabecera de la águila. Pero por lo pronto nos despedimos, solamente queríamos hacer al menos una grabación rápida, aunque sea corta, de nuestra estancia aquí en Nuevo México y un poco de lo que hallamos, la cultura que se encuentra aquí. No sé, you want to say any last words? Hasta luego. Hasta luego, gracias. You think ya, Rastafari.